Este es Basualdo. La pelota para el Turu Flores. Sale marcando Claudio. Sigue Rentera. Jair. Este es Nelia. Hizo con Cardoso, no pudo. Le dio el Pacha, metió para el Turco Saad. Tiro de arco. No tiene contacto con la pelota Rentera y es uno de los inconvenientes que se le presenta a este Vélez. Está flotando detrás de la línea de volante. Cuando observamos a Cardoso tratando de sorprender con un pelotazo cruzado para Saad, que finalmente se va largo, trata de flotar entre los volantes, pero la pelota no le llega limpia al negro Rentera, que es el generador de Vélez. El partido empatado 0-0, tranquilo Tira, ¿eh? Así está Lira, entró Lira. Es el paraguayo Tiro B. La pelota para el capitán Trota, que la deja Basualdo. La quiere Cardoso por acá. Primero pasa por Maceda. Ahora sí por Cardoso. Le marcó el pase el Turu Flores. Va a quedar libre Basualdo. Sigue el Turu, sigue. El cambio de frente para el Chino. Me gusta, ¿eh? A ver qué pasa con este ataque de Vélez. Ahí va Sandona. El centro de Flavio viene pasadito para Baceda. Bajásela al Turu. Se la bajó el Turu Flores. Ahí está. Por arriba. Le gustaba. Quedó en el techo. El primer aviso de Vélez. Saque de meta. Tiene que aprovechar Vélez las desatenciones del fondo del conjunto brasileño. Este es el Turu Flores intentando de llegar en este caso por arriba, pero es llamativo. Observen, 4 de Vélez contra 3. Los dos volantes del Flamengo que vienen llegando parecen espectadores, como si ellos no tuvieran nada que ver en el partido. Ahí está el Pepe, metió para Rentera. Y se la dio atrás a ir. Tiro libre para Vélez. Vaya Pellegrino, vaya Trota, vaya. Acomodando Sandoná, está con Basualdo. La pelota para Rentera, la marca es de Lira, Iván Negro Rentera, mete al centro pasado, la busca Alturo, y Alturo viene, penal, sí señor. Lo abrazaron a Pellegrino, estaba clarito, se protestaron al lado, fue un penal grandísimo. Era el momento de Vélez o no. Penal para el equipo de Bianchi, muy bien Imperatore. Lo aplastó Ronaldão a Pellegrino. Ya lo había hecho en un par de oportunidades. Casi que lo tenía de hijo al turquito Saad. Con una gran diferencia. Al turco le lleva 20 centímetros. En cambio al flaco Pellegrino no. Son de la misma estatura. Disculpame, sí. Matías, digo bien, Carlos Bianchi dice que es el último hombre. Sí, que lo tiene que estar. Enloquecido, entró al campo para que le digan, que le saquen la tarjeta, es el último hombre. Tiene razón Bianchi. Y tiene razón Bianchi, sí señor. Más allá del último hombre es el último recurso, que es lo que vale... Lo que vale la pena destacar. Vamos a ver una vez más la jugada. El toque de Basualdo para Rentera. Aguanta la carga frente a Lira. El negro Rentera la hace muy bien. Y mete el centro pasado. El cabezazo al medio. Y se viene el gol de Pellegrino. Lo abraza. Es penal clarísimo. No hay lugar para la discusión. Y lo tenía que haber expulsado Ronaldão. Una bien y una mal Imperatore. Tuvo que haber sido expulsión. Le va a entrar Trota. Me voy preparando, y es un buen momento, 23 minutos y medio, casi 24. Así está Roberto Trota. Se estaba acercando Vélez de a poquita. Se va acomodando el capitán, ahí va Trota, le dio Trota. ¡Gol! De Vélez, lo hizo el capitán Roberto Trota. Vélez 1, Flamengo 0.
Le dio mucha precisión y muchísima dirección. El arquero le señalaba el otro palo. Trota le pegó fuerte abajo. Adivinó el número uno de Brasil, Paulo César, pero eso no fue suficiente. Volvió el capitán Trota con goles. Va ganando Vélez 1-0. Y ya le pegó Arnaldo. La tiene el capitán. Levantó para Saad. La pelota es de Claudio. Me quedó bronca porque se tenía que haber ido expulsado Ronaldão. Arrancando ya ahí, lo iba tomando Compagnucci. Offside del mundo. Por acá está solo Arnaldo. Sigue el zurdito. Hubo falta de Sandoná ganando la posición. Igual deja seguir el juez. ¿Y se viene? Se viene del turco. Si es un egoísta el turu. Ahí está el turco. Entra el chino. Pégale el chino. Arquero increíble. Salva el Flamengo. Qué buena jugada de Vélez. Qué buena jugada de Sandoná, que se lamenta, que se vuelve enojado porque no pudo definir, porque lo hizo prácticamente todo bien. Quitó una pelota, ahí está en la parte final de la jugada. El turco Assad, Mariano decía que no sean egoístas. No lo fue el turco, tampoco el turco. Y el chino Sandoná finalmente, que no terminó de acomodarse porque Assad le quedó atrás la pelota. El chino que le pega, el remate violentísimo, la devolución de la pelota. Fue molestado Sabio por protestarle a Imperatore la falta de Sandoná. Así estaba Seda, metieron para el turco, pégale turco. El turco trae Paulo César. La próxima se lleva el muñeco. Tiro de esquina para Vélez. Otra vez, y en este caso el turco, que todavía se pregunta cómo fue que no entró esa pelota. Muy buen remate. Prefiere con Pingo. En cambio de frente para Lira. Primero pasa por Jair. Ahí se va acomodando Jair. Le entró Jair sin haber que responde. Y la manda al córner Trota. Sorprendido el Flamengo otra vez. Muy buen remate, pero da la impresión de que es la única alternativa, la única posibilidad y la única chance que tiene de llegarle a Vélez. Otra vez con el Pepe Basualdo. Va cargando Vélez. El centro queda demasiado corto. Aquí está Arnaldo. La pelota bien rentera. La busca Basualdo. Insiste Vélez por otro. Metieron ahí para el turco. Ahí está el turco. Están tomando otra vez. Turu, turu. Ahí está Sol. No se animó Imperatore. Dos seguidos, dijo en un tiempo. No, no me animo. Que sea saque de meta después de Assad. Era penal contra el Turu primero, está claro que era penal contra el Turu. El tema es que el árbitro decidió dejar seguir por aquello que le puntualizaba a Mariano. Dos, lo van tomando, claro, también el Turu lo toma. Y aparece el turco Assad, que no puede definir, estuvo cerca Vélez. A Bianchi le hubiese gustado estar ahí, decía que era con el puntín por abajo. Lo toman primero al Turu, él también hace lo suyo, pero lo cierto es que primero había falta del hombre de Flamengo. Le están mostrando a Cardoso. La pelota de Rentera. Cardoso para Basualdo. La metieron para el Pacha. Dominando contra Nelio. Vamos Pacha. Buen caño jugando para el Turu. Sigue en la carrera Cardoso para adentro. Baceda se quiere acomodar Flores. Ahí va el Turu y va el Turu. Sigue Flores. Falta. Muy bien, Imperatore. Esto es para el chino o para Trota. Y me animo. Cuántas dudas me quedaron respecto a la falta. Pero qué bien Cardoso. Se lo había puntualizado, señor Clos, ¿eh? El Turu que se va, 1-2, sí lo tocó, no, ahora ya no tengo duda. Fue full de Claudio y es tiro libre, una gran posibilidad para Vélez. Para estar tranquilo va el negro Rentera, Lerio Rentera, Paulo César. La marca de Basilas y Cardoso, otra vez Arnaldo la hizo bien, va a quedar libre Sabio. Pasado vino con Nelio, ahí está Chilaver y es córner para Flamengo. Así se pasa a Chilaver, le están llegando por arriba también al equipo de Vélez, eso no es usual. Hablemos del centro, la salida de Chilaver, y en lo alto alcanza a manetear el número uno. A despertarse Vélez, el centro del mundo, el primer palo, cabecea Nelio, se metía por allí Arnaldo, lo tuvo el Flamengo, el centro de Claudio Baceda. Bueno, rómpala y salgamos, la tiene Rentera, va a picar el Turu, y por la derecha el turco negro. Adelantó un poco, lo cortó Lira muy bien. Ferrer Trota, sigue Sabio, por el medio el mundo, metió para el otro lado con Nelio, cerró Cardoso, pégale de punta, Pacha. Lateral para el Flamengo. Marcio Costa que la tiene. Gana Vélez 1-0, por ahí va Edmundo. Va a picar Nelio, se viene Nelio, cierra los ojos, ahí está. Pegó el palo, menos mal. Y que se cierra Nelio. Ahí está Sabio, letra Sabio, salvó Chilaver. Están sintiendo el esfuerzo físico, les decía. Esto es natural, ya no tienen el mismo rendimiento. Está para hacerlo Rentera. Se vienen Trota y Pellegrino. Está el Turu Flores, el centro va para Pellegrino. Arriba Ronaldão. La quiere Sandoná que la mete y está el Turu. La metió de taco para Pellegrino. Está el segundo, Pele.
¡Ay, qué lástima! ¡Se lo perdió! Era este el momento. Pero fantástico lo del Turu. Fantástico, de memoria, como juega Vélez, de taquito, habilitando al flaco Pellegrino. Hizo bien la gambeta, Ronaldo. No se lo lleva ni tan siquiera por delante, no era ni siquiera para durar. La gente de Vélez pedía penal, no lo fue, pero tuvo una gran chance, en este caso Pellegrino. El flaco apareciendo casi como nueve, ¿eh? A él le gusta. Ahí está dominando la pelota Cristian Macenas. ¡Ay, qué cerca pasó! Estuvo muy cerca Vélez del segundo. Se durmieron los defensores de Flamengo. ¿Estaban mirando el cambio? Apareció Baceras. No pudo definir, pero así, así saltó. La aguantó el Pepe. ¿Qué pase metió? De lujo para Baceras. Y sacó ese remate furibundo, aunque no alcanzó para que fuera gol. La buscaron a Nelia. La va corriendo Cardoso. Sigue Nelia y pica Sabio. Y se viene Rodrigo por el otro lado. Se tiene que cruzar el flaco Pellegrino. Muy bien, flaco. Muy bien. Excelente lo de Pellegrino, cruzando sobre un costado y ganándole al jugador brasileño, quedó algo dolorido. La tiene Aguinaldo, va a meter el centro para Edmundo, y está Edmundo. ¡El del Flamengo! Lo hizo Edmundo. A los 27 minutos empata Vélez Flamengo, están 1-1. Aquí está Basualdo, empata 1-1 con Flamengo. El balón vino para Herrera, metieron para el Turco, lo buscaba el pícaro Ferrer, está el Turu, defina Turu, a la mitad, por el palo, está Herrera, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡De Vélez, Herrera! ¡Se endulzó Herrera con ese arco! ¡Le gana Vélez al Flamengo 2-1! A los 37 y medio. Muy amables muchachos, ¿eh? 2-1 el equipo de Bianchi. En el momento más duro para Vélez, el más difícil, el más complicado, el de mayores imprecisiones, de espalda, el Turco para el Turu, el remate violentísimo, debió haber sido gol, el palo, y Marcelo Herrera, el que está más entero de todos los que están en el campo de juego en Vélez, llega sobre su sector, el derecho, y pone las cosas 2-1. No es que se merezcan. ¿Qué hacen? A pedido de Clos. Así está Pingo con este tiro libre. Gana Vélez. 2-1 y la tiene Don Rossi. Fíjese. Está contento. Gana Vélez. Y Linier se despertó y se levantó. Y la tiene Rodrigo. Así está Rodrigo. Tranquilo, Chila. Pinchela, Chila. Metió el pelotazo para el pícaro Fernández. 6 y medio queda todavía. El Turu Flores. Se muestra el Pepe Basualdo. El Turu que aparece siempre, ¿eh? Siempre aparece este hombre. Así está Flores. Metió para Sánchez. Ahí está Sánchez. Cantó. Ha logrado saque de arco. Sánchez se queja y Lira también. Lira dice, me venía agarrando él. Y Sánchez provocó el enredo. Qué buen pase del Turu, ¿eh? A dividir. No hubo falta, no hubo falta. Te quedaste con el enganchito final. No, no, no. Pasa. No, con la pierna derecha, ¿no? A mí me parece que usted dice, lo engancha, usted dice que como no hay intención ahora se tiene que cobrar. Después que se arregle Fabre, yo no tengo nada que ver. A mí me parece que con la pierna derecha piden falta. No se animará Vélez, no, otro. Porque se fue Trota. La pelota para Basualdo. Qué lástima Pepe, igual insiste Vélez. Metió para Trota que está habilitado. ¿Se animará? Me pregunto si me paro también. El centro que se viene está el Pizarro. Le queda el Turu, define Turu y nos vamos. Ahí está Turu. La pelota pegó Ronaldo. Aldo se la deja al Turu Flores, va picando Herrera por la izquierda, no lo vieron. Así está el Turu. El Turu le dio a Aulo César que controla. Basualdo que domina. La pelota vino para el Chino Sandoná. La está esperando el Turco Asadio, el pícaro Fernández. Ahí está el pícaro, lo están tomando. Qué lástima que se me fue el Pacha Cardoso, che, para entrarle de zurda. Bueno, está Pellegrino. Tiro libre para Vélez. Está tomando clarito Claudio. Chilaver. Chilaver. Qué injusto estuve, Chilaver, perdóname. Chilaver que acomoda. Vélez tiene la gran chance. Todos esperan el remate de Chilaver. Así acomoda el uno. Veremos qué intenta. Chila.
quede bien con todo. Ahí va Chilavera a colocar. Con el travesaño. Ahí está Sánchez. Y Paulo César que controla. Chila. Era el tercero, Chila. La gente se lo quiere comer. Qué alegría, ¿eh? Maravilloso el remate de Chilavera. Se tomó el tiempo, tomó la distancia, le pegó con una clase. El travesaño le dijo que no. Espectacular, y presiona Sánchez y la busca el turquito por adentro del pícaro. Está el tercero, la busca por ahí Flavio Sandoval, la saca Pingo, que despertó Vélez en los últimos 8 minutos. La tiene Peregrino, este es otro Vélez, el Vélez que conocemos. La perdió Flores, Pingo. La tiene Sabio. Lo hace correr a Peregrino. Así va el zurdo Sabio. No tiene derecha, no tiene derecha, no le den enganche. Le dieron el enganche, metieron para el mundo y salvó Chilaver. La busca Lira, sale Chilaver, penal, penal para el Flamengo. No le tenían que dar el enganche a Sabio. Penal de Chilaver. El partido ha tenido todo el dramatismo en estos últimos 8 minutos, como les marcaba Mariano, que no había aparecido, que no había tenido a lo largo de todo el resto. Sabio por la derecha, Edmundo primero, Chilaver que salva. Y después, cuando llega Lira con mucho oficio lateral, deja pasar la pelota y sabe que el arquero se lo va a tragar. Fue penal, no hay discusión, y es la gran posibilidad para el equipo brasileño de empatar el partido. Una pena, después de poder ponerse 3-1 y definirlo con ese soberbio remate de Chilaver. A ver si lo alcanza Mariano. 44 minutos, ya que hizo lo del travesaño. Salvó el cabezazo del mundo. Hay 2 sin 3 para completar una fila. Va Sabio, buscando el empate, Chilaver no lo quiere dejar. Llegará el zurdo Sabio. Ahí va, esta Chilaver, ahí va Sabio, gol del Flamengo. Gol del Flamengo, lo hizo Sabio de penal. A los 44-30. Vélez Flamengo, están 2-2. Lo va corriendo Compagnucci, va a picar Rodrigo habilitado. Ay, Rodrigo que se viene, Rodrigo que se viene. Entró Rodrigo, gol. Gol del Flamengo. A los 46-30, Rodrigo pone el tercero. Increíble, pero cierto. Flamengo 3, Vélez 2. Se ha acabado el partido. Sobre la hora Vélez le empataron. Sobre la hora Vélez le ganaron. Flamengo 3, Vélez Arfield 2.